pedazo de barrio allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén, un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren, un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un balcón y los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz de un bandoneón. Como siempre, hay básicamente dos maneras de mirar el tango en relación con cualquier tema. La más sencilla, la más obvia, la más habitual, es la que únicamente analiza lo que dicen sus textos. La otra, más pretenciosa y por eso más compleja, es la que profundiza en sus contenidos menos evidentes, en su historia, en su significación cultural y política. Esas dos posibles miradas se hacen muy evidentes cuando se relaciona el tango con lo social, con la crítica o con el elogio a los poderes. Es que si nos quedáramos solo con el primero de estos aspectos, concluiríamos falsamente que el tango ha vivido prácticamente al margen de la historia, que los poetas no han sabido o no han querido meterse con los dueños del dinero, o que los músicos han sido útiles al poder de turno. El tango es muchísimo más que sus textos. Es un género que nació en los suburbios, entre la ciudad y el campo, que se forjó definitivamente con la inmigración y con los cambios culturales de ciudades en proceso de metropolización, que cruzó clases sociales, que mezcló poesía con danza y que terminó colocando a miles de personas en multitudinarios bailes de encuentro amoroso. Por eso, más allá de lo que expresara con sus palabras, su existencia sirvió para cohesionar una sociedad urbana en la que se mezclaban idiomas e intereses. Porque reflejó las desdichas y las alegrías de mucha gente, porque siempre se refirió a lo más profundo del ser humano, porque llevó la alta poesía aún a las clases más bajas y menos ilustradas, porque supo pintar el mundo desde su aldea. Sí, el tango tiene básicamente grandes fotografías, grandes pinceladas de la geografía, de la realidad. A mí el tango me gusta, orillero, portuario, sureño. Me gusta el tango, justamente, no el tango, digamos, políticamente correcto, para decirlo de alguna manera. Tal vez es profunda la sensación, ¿no? Y no pretenciosa, sino más interna. Pero a mí me gustan los tangos que no se cantan mucho, justamente esos tangos incómodos que denuncian, pero desde el barrio, ¿no? Que denuncian desde el podio. Desde el lugar del barrio, la denuncia de una muñeca brava que se piensa que por ser rica va a ser eterna, o de un muchacho que porque la suerte quiso vive en el primer piso de un palacete central. Me parecen como muy graciosos y muy vigentes. Pero sin duda que el tango tuvo de todo, ¿no? Hay diversidad en las propuestas. Eso es lo maravilloso que tiene el tango, que hay una diversidad de orquestaciones increíbles, de temáticas impresionantes. Hay algunos que son más pasatistas, otros son más rosas, otros son más cursis. Otros son realmente poemas hondísimos que hablan de la condición humana. Otros tangos sí tienen una raíz de una denuncia social. Más allá de hablar del poder, como el poder de arriba, yo creo que de lo que está hablando es de la dificultad y de la desigualdad. En donde un hombre cae de golpe en una situación de donde no puede escapar, ¿no? Y sobre todo, para mí lo que es el tango es expresión. Más allá de lo que uno pueda arreglar o pueda tocar, es la expresión, es la forma de cómo decís. Yo creo que la vanguardia está en la esencia y no en la apariencia. No hay necesidad de ser panfletario para ser esencial. Digamos, no necesariamente tiene que ser un panfleto, una pancarta o un discurso literalmente contestatario. Vos fijate que un genio como fue Troilo, con cuales todos los músicos admiramos a Troilo,
¿Por qué? Porque Troilo es expresión. Hay que saber entenderlo. Lo que él hace, esto es tango puro y expresión. A veces, dos notas bien puestas, con sentimiento, te hace ver muchas cosas más que 10 notas juntas. Digo, por ejemplo, Manzi a mí me suena súper contestatario y súper representativo y, digamos, me parece que la poesía de Manzi representa fervorosamente el espíritu de la sociedad, del barrio, de la geografía barrial. Por ejemplo, qué sé yo, Sur, que es un tango que estamos tan acostumbrados y que es como una cosa, hay que detenerse en la letra de Sur, escuchar y ver cómo describe ese espacio geográfico, porque eso que él describe no es solamente la palabra, la palabra literal. Ahí hay algo más, hay algo mucho más profundo detrás. Eso es lo que me parece que algunos poetas han conseguido y que esa es la diferencia entre escribir una poesía y escribir una letra. Pero también, por ejemplo, a mí me impresiona mucho Celedonio Flores, ¿no? Que tiene una mirada también muy profunda y muy fuerte. Yo canto una canción que se llama Arrabal Salvaje, un tango que tiene música del Tata Cedrón y es una letra de Celedonio Flores, que no era un tango antes, hasta que el Tata le puso la música. El Tata se tuvo que ir del país para seguir tocando la música que él, y con la ideología que él quería, ¿no? Digamos que la cosa no era tan fácil para los músicos que quedaron en esas generaciones. Después, hablando de La Esquina, del Almacén, se podía seguir hablando desde el tango. Pero hablar de denuncias, de revolución, de cuestiones así más potentes y más sociales, no se pudo, sinceramente. Yo por lo menos lo veo así. Y ese tango a mí me identifica y me conmueve muchísimo, ¿no? Habla de la resaca social de 100 naciones, la miseria y la mugre vegetando, dice. Es este mi arrabal, así lo veo. Así lo quiero ver cuando me muera. Luz de luna en un hueco sucio y reo, un brochazo de sol en la vereda. Tomando el contenido directo de los textos de los tangos, tenemos que decir que la relación con lo social y político se da a su vez de distintas maneras, más o menos directas. Hay piezas que hacen referencia a la pobreza y a las injusticias. En ese sentido, Pan, de Pereira y Flores, Al pie de la Santa Cruz, de Delfino y Batistela, y Acuaforte, de Petoroso y Marambio Catán, o más cercanamente, Bronca, de Rivero y Batistela, Argentina Primer Mundo, de Ladia Blázquez, o Pompeya No Olvida, de González y Schwarman. Son algunos de los pocos ejemplos que surgen cada vez que se habla de estos temas. Pero aún, con una postura más nihilista, podemos considerar buena parte de la obra de Enrique Santo Discépolo como cuestionamientos a un mundo que le resultaba hostil al gran autor argentino. Y su biografía, que informa sobre su acercamiento al peronismo, reafirma ese compromiso con su tiempo. Curiosamente, en cambio, ni los anarquistas, que tuvieron una presencia muy fuerte en las primeras décadas del siglo XX, ni los radicales más comprometidos como Homero Manzi, dejaron reflejado en sus obras musicales ese posicionamiento. Yo siempre trabajé como corresponde. Vengo, gracias a Dios, de una familia muy humilde. Éramos solos, mi vieja y yo. Estaba separada de mi papá, único hijo. Entonces, con la venia de mi vieja y sin dejar el trabajo, los fines de semana me fui a tocar al interior de Buenos Aires con don Héctor Arbelo. Thank you.
Y ahí ya empecé, bueno, ya empezaban los conocimientos. Hasta que un día llegamos a conocer al primer manager que tuve, que fue quien me abrió puertas, el señor Horacio Quintana, que fue cantor de Lucio de Mar, el papá de Dani Martín. Bueno, ese fue mi Pancho Dotto, porque yo fui siempre de contextura gordita, por ejemplo, por eso digo Pancho Dotto. Y el tipo me tenía cortito con el peso, con la comida, y todos los meses, y no se rían, todos los meses me llevaba a la balanza a pesarme. Porque él quería, dice, bueno, ya que sos jovencito, tenés todas las cualidades, tocas el bandoneón, cantás, más o menos venís bien de facha, sos varonil, dice, la posibilidad no es solamente en Argentina, puede ser en Latinoamérica, puede ser en Europa. Bueno, y así fue. Hay una última cuestión para considerar en referencia al tango y lo social, y es la de la persecución y la censura. La mayoría de las veces no fue por su contenido, salvo en momentos límites de las peores dictaduras, sino por su modo rioplatense, el lunfardo. Quizás porque esos poderes despóticos sí entendieron el espacio antisistema del tango, aun cuando no fuera explícito. Hoy puede resultar hasta gracioso, pero es auténticamente dramático que, en algunos momentos de nuestra historia, el ciruja se haya convertido en el recolector, que sobre el pucho fuera un callejón de Pompeya, que Chiqué se transformara en el elegante, o que la casita de mis viejos se reconvirtiera en la casita de mis padres. Pero aunque no siempre estaba explícito en sus tangos, muchos poetas, compositores e intérpretes sufrieron la persecución a lo largo del siglo XX por su compromiso público con la política y hasta formaron parte de listas negras o de persecuciones aún más violentas. Homero Manzi, Enrique Santos Discépolo, Nelly Omar, Alberto Castillo, Hugo del Carril, Libertad Lamarque, Osvaldo Pugliese o Juan Tata Cedrón. Por diferentes razones, son solamente algunos de ellos. Yo también tengo el recuerdo de los 70, avanzado los 70, qué sé yo, de grandes valores del tango, ¿no? De tener un poco una asociación a veces medio nefasta, ¿no? De cuando el tango, digamos, está como embanderado con el ser nacional, ¿no? Eso a mí me aleja completamente. Pero no por una cuestión ideológica meramente, es una cuestión artística, ¿no? Es como que lo endurece, lo pone rígido, no me pasa nada con eso. Como que lo siento como algo frío, letra fría, música fría, ¿no? Creo que en general el mundo cambió, se industrializó de una manera mucho más intensa. Cuando se digo se industrializó, no digo a la posibilidad de fabricar clavos, sino a la tendencia a que las culturas también son una fabricación, también son un producto. Las estéticas, las costumbres y todo lo que pertenece al patrimonio intangible de un pueblo pasó a ser también algo programado desde una oficina de marketing y fabricado, y el tango también. Con lo cual creo que cualquier actividad que hoy reexponga, digamos, y resensibilice tanto al que escucha como al que toca o dice tango, es un aporte importante. Y creo que, de hecho, sucede y está sucediendo, ¿no? Por suerte, volvió al llano, digamos, ¿no? Yo creo que hay muchos compositores de tangos nuevos que tienen muy poca difusión, que sí están hablando de temas de mucha denuncia, de crítica social, de crítica de políticas de gobierno. Hay mucho. Los más jóvenes siempre son los que responden y los que dan respuesta, nos guste o no nos guste, porque no hay buena, hay a veces hay respuestas que a nosotros no son agradables. Qué sé yo, hay cosas que nos parecen hasta agresivas o desagradables, pero es la respuesta a una realidad. Mi viejo, imagínate, mi viejo es ferroviario, que si bien alentaba la música, porque a quién no le va a gustar que el hijo haga música y es más, toque con orquestas, es maravilloso. Pero yo iba a ser doctor,
él no sabría bien qué era la biología, pero iba a ser doctor. Y era mi hijo el doctor, digamos. Mi hijo ferroviario apenas sabía leer y escribir. Que su hijo sea universitario era importante. Así que comentarle a él que quería yo hacer la experiencia de ir a Buenos Aires, ir un poco a la nada, porque ir a Buenos Aires era como tirarse un poco al vacío también. No, no es que me estaban esperando con contratos y con las puertas del Teatro Colón abiertas. Llegué a una pensión que casi desfallezco ahí de hambre, pero bueno, era un riesgo. Y el otro riesgo era dejar la posibilidad de dejar la biología, que era mi otra vida también. Sin embargo, se lo planteé y mi padre escuchó esto. Escuchó muy pacientemente y era un hombre de pocas palabras, como la gente de campo, ¿no? Y me dijo, si es tu gusto, como dándome el permiso, ¿no? Y se levantó, estábamos en el patio de mi casa tomando mate, y le dije, papá, necesito hacer esta experiencia, no puedo, no quisiera después arrepentirme de no haberla hecho. Cuando le dije esto y me contestó de esa manera, se levantó, fue a la habitación del dormitorio y sacó de su ropero un sobrecito y me lo dio, que eran los ahorros que tenía. Imagínate cuánto puede haber ahorrado un jubilado ferroviario. Sin embargo, era su tesoro y me lo dio. Me dijo, tomá para el viaje. Con lo cual, ese fue el otro permiso, ¿no? Sí, primero fue el de Astor, después fue el de mi viejo. Y bueno, encaminé mis pasos para Buenos Aires y nunca más regresé. Regresé, por supuesto, después sí por otras cosas, para tocar, para verlos, pero directamente me quedé y fueron años muy duros. Hoy, al principio de la charla, hablábamos de la descripción un poco de mi trayectoria. Este es un fragmento del camino, ¿no? Fue una decisión, aparentemente, para el que no vivió eso, puede ser entusiasmante y puede ser interesante. Seguramente fue todo eso, pero fue muy conflictiva. No fue decidir algo mínimo por algo importante. Las dos cosas eran muy importantes. Es más, si yo tuviese la oportunidad de otra vida, quizás sería biólogo, ¿no? Suena un piano, la luz está sobrando, se hace noche de pronto y sin querer. Las sombras se arrinconan evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. Las sombras que esta noche trajo el tango me obligan a evocarla a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satén. Quien pena en el violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez será su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrá que ser nomás mi propio corazón.